¿Qué hace esto? ¿Ah? ¿Qué hace esto? ¿Esto? ¿Esto hace el punk? ¿El punk? ¿Esto hace el punk? Usamos un chiste. Vamos a grabarlo. Faltaría una metralla. Esto va dirigido a los enemigos de Dios. Esperad, esperad. Aquí os esperaremos. Para poder el vídeo ir recortando, eso es el que vean cómo trabajáis eso. ¿Está grabando? Que miren cómo hemos hecho nuestra vida. Que miren cómo va a dar. Bueno, pues hoy pocos comentarios voy a hacer a este vídeo. Este vídeo está publicado en Antena 3, en El País, está subido a YouTube. A mí me censuran los vídeos por delito de odio, pero lo que dicen esta gente no es odio. De hecho, es posible que me censuren a mí el vídeo antes que a estos. Mira, es que el mundo está al revés. El mundo está al revés y somos tontos, y las ONGs van y se desviven y reciben a esta gente con los brazos abiertos. El gobierno vasco les da la RGIs y les aloja en pisos. O sea, te dan casa gratis, comida gratis, alimentos gratis, que muchas veces aparecen tirados en la basura, en el contenedor, sin abrir, porque no, por su religión. Y luego se dedican a poner bombas. O sea, a matarte a ti, a tu hija, a tu madre, a cualquiera. Esto es la gestación del atentado de las Ramblas de Barcelona. Pero gente, jóvenes como estos, de segunda generación, atentaron en Niza. Gente como estos, del Islam, son los que se liaron a tiros en el Bataclan. Gente como estos, que han venido a Europa, que nadie les ha mandado a venir, que se quedan en su país, profesando su Islam, arrodillándose y levantando el culo hacia la Meca o hacia donde lo tengan que levantar, rezando a su Dios. Como nosotros, o quien quiera rezar en España, reza en la iglesia y va a misa. Nadie te manda ir a otro país extranjero para atentar contra la vida de los ciudadanos. Ya sé que no todos la gente del Islam va a ser igual que esta, pero esto es el Islam en Europa. Gente que viene, que impone su burka, gente que impone sus costumbres, gente que tienes que ponerle la cama del hospital orientada a la Meca o no sé qué, gente que le tienes que permitir sus rezos, sus misas, sus no sé cuántos, gente que tira comida a la basura, tira alimentos de Cruz Roja, porque si le dan unas alubias en un bote y tienen chorizo, gente que te obliga a tu hijo en el colegio, pues que no pueda comer las lentejas con chorizo, no, hay que hacer la comida todas halal, o no sé cómo la llaman. Y el rito, halal, hay que matarlo. No, o sea, vienen a Europa, vienen a España, vienen a Francia, van a Inglaterra. De hecho, parte de los resistentes por esto, porque estaban hartos en Inglaterra de recibir por Calais Dover puerta de inmigrantes ilegales que luego pusieron atentados en Londres, ¿os acordáis? Pero aquí somos, en Europa somos idiotas. Nos matan, nos asesinan, nos cagan en la boca y todavía les abrimos las puertas. Bueno, las ONGs, claro, les dan las puertas y les reciben con los brazos abiertos porque la ONG recibe dinero del gobierno. Y entonces les interesa que venga esta gente porque van a recibir subvenciones. Porque dicen, oh, mira, hemos atendido a no sé cuántos miles de personas. Y están todo por puto negocio. Las ONGs te piden dinero. A ti y al gobierno. Bueno, al gobierno no se lo piden. No hace falta que se lo pidan. Ya les da una subvención, una ayuda. Por eso todo el mundo monta una ONG, una asociación. Chiringuitos, que llaman. Seréis engañados. Esto para que sepáis. El musulmán tiene la dignidad y la fuerza con el poder de Dios. Quería comprar vuestros trabajos y vuestros dunia. Ha elegido entre millones de hombres para haceros llevar sangre. Allah nos ha prometido el Jannah y a vosotros os ha prometido el infierno. Venid. Vais a repetir al renacer. Sobre todo los altos mozos de la escuadra. Al Farid. Cabrón. Os estoy quedando en un berenjenal.
Como sabemos usar. Con la ayuda de Dios vamos a proteger nuestra religión. Esto, hermanos, no cuesta nada que hacer. Lo único que hace falta es iman. Tener fe en Dios. Y tener un odio a estos kufar exagerado. Sin esto no pueden conseguir esto. Y esto, por supuesto, no supera los 15 euros, entre los 15 y los 20. Y hace mucho daño. Y hace mucho daño. Esto es una granada de mano improvisada, pero que hace su trabajo. El presupuesto de cada una no sé cuánto es, porque todo lo que tenemos lo he traído de mi trabajo, con cosas. Y lo he trabajado ahí delante de vuestros aliados, y me veía que yo los hacía. Y ande Allah subhanahu wa ta'ala con vuestro dinero os prepara para mataros. O sea, el problema lo tenéis vosotros, no nosotros. Ubi'idnillah, cada gramo de este hierro se os va a meter en nuestras cabezas, o la de vuestros hijos, o la de vuestras mujeres. Bi'idnillah, eso. Mira el coche. Esto. Ahora está bien, ¿no? Queda bien, ¿eh? Bueno, pues encima se regodea de que te roba dinero. Bueno, dinero no, material de tu empresa. O sea, que tiene un trabajo. Que tenemos 3 millones de españoles. Bueno, ahora con la crisis del coronavirus, igual 4 o 5. Tenemos españoles, gente de aquí, de este país, en paro. Y alguien por ser caritativo, oye, por ser buena persona, contrata a esta gente. Le contrata, le tiene en su empresa y se dedica a robarle materiales para fabricar bombas. Y encima se regodean y nos dicen que les ha costado 4 céntimos una y que la otra gratis porque lo ha robado y que nos va a reventar la cabeza a todos. Y que con el hierro y que... No sé cuánto es porque todo lo que tenemos lo he traído de mi trabajo. Con cosas. Y lo he traído cada gramo de este hierro. Se os va a meter en nuestras cabezas, o la de vuestros hijos, o la de vuestras mujeres. Estas bombas fueron las del famoso chalet, que al principio creían que eran bombones de butano que habían explotado. Y luego, como no pudieron, porque claro, le reventó el chalet con todas las bombas y todo lo que estaban allí almacenando, robaron una furgoneta y atropellaron y mataron a gente en las Ramblas de Barcelona, ¿os acordáis? Esto es el Islam en Europa. Que yo no tengo nada en contra de las religiones, pero cada uno ejerce su religión en su sitio, en su país. Y Europa no es islámica. Y somos tontos los europeos por pecar de buenistas. Y admitir a esta gente que viene aquí, alguno igual viene a trabajar, pero habiendo paro, habiendo gente de aquí que está sin empleo, ¿a qué viene esta gente? Que no, ya sé que no todos vienen a poner bombas. Unos pagan mafes en pateras y otros... y otros, mira, no es el primer caso, porque el chofer el que hizo un atentado no sé qué era un chofer de autobús no sé dónde, el otro era, o sea, que el otro era barrendero, el otro tenía... O sea, gente con trabajo, gente que... ni no de primera generación, o sea, que les han acogido, que están viviendo en Francia, ya tienen hijos, gente a las que le hemos aceptado que tapen a las mujeres. O sea, las feministas de españolas aceptan que las mujeres vayan tapadas en lo más machista que hay. Porque claro, si fuese cosa de religión, que vayan los hombres igual de tapados. Igualdad hombre y mujer. Si la mujer tiene que llevar el burka, que el hombre lleva el burka. Claro, ahora no serían atentados. En fin, que no se puede... no se puede ser tan buenos... Pero bueno, en Europa somos tontos y buenos y damos lo que no tenemos nosotros para esta gente. Y encima, después de darles alojamiento gratis, porque los tetis cuando vienen inmigrantes ilegales, o sea, vienen ilegales, les damos alojamiento gratis, les damos comida gratis. Si se satura el centro, en España les alojaban en hoteles gratis, que tú tienes que pagar 60 euros por noche mínimo, ¿eh? Y estos gratis, a costa de todos, claro.
Les buscan trabajo, les dan RGIs, les buscan piso, les dan comida a los bancos de alimentos. Caritas, Cruz Roja, todas las ONGs se desviven por ellos. Y el agradecimiento que hemos tenido del Islam, porque lo hacen en nombre del Islam y se ríen de nosotros, lo dicen ellos. Que nosotros vamos a ir todos al infierno, que ellos son los privilegiados y los elegidos, y que nos van a matar a todos. Bueno, pues... ¡Hala! Seguid trayéndolos, seguid trayéndolos. Como hay que ser buenistas, ya han asesinato en Londres, atentado en París, atentado en Madrid, atentado, no respetan la libertad de prensa, no respetan la libertad de expresión, no respetan la libertad de culto, no respetan a la mujer, no respetan nada. Te entran al Bataclan, eres un infiel. Ya habéis oído, somos infieles. Vamos a ir todos al infierno y se van a encargar ellos de llevarnos. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.